Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Yo soy Ricardo y en el vídeo de hoy vamos a ver por fin otra maqueta de un barco, otra maqueta naval. No podría faltar en esta sección, por supuesto, el Titanic. El fabricante es Hobby Boss, escala 1550 y tiene un precio aproximadamente en Amazon de unos 24 euros. Bueno, todos ya sabéis la historia del Titanic y para los que no lo sepáis, pues os dejo abajo un texto sobre el Titanic que he cogido de Wikipedia. Pero bueno, es mundialmente conocido, habréis visto la película, versiones, documentales, la fascinación que tiene James Cameron por el Titanic, que fue el que hizo la película, ¿no?, de Titanic con Kate Winslet y DiCaprio. Pero bueno, nos vamos a centrar en la maqueta de Hobby Boss, que como veis viene toda la estructura del barco, del casco, en una sola pieza. No es una de las maquetas que he visto de Hobby Boss que más me haya gustado. No es una maqueta que tenga excesivamente piezas, ni sea complicada, ni tenga excesivos detalles. Quería hacer una maqueta del Titanic porque también creo que alguien me lo puso en un comentario. Sé que traigo poco modelismo naval y, bueno, pues el Titanic, de todo lo icónico o clásico que quiero hacer, pues evidentemente no podía faltar en la sección de modelismo. Así que veis, tenemos 1, 2, 3 blister y lo que es el cuerpo principal del casco. Luego tenemos el manual de instrucciones, que en algunas partes es un poco confuso. Pero bueno, también es falta la costumbre del manual de Hobby Boss y trae muy poquitas calcas. Como siempre, pues nada, vamos a empezar a cortar las piezas, que cosa que ya no os muestro porque, bueno, pues es lo típico. No hay ningún misterio, aunque si queréis que en algún vídeo hablemos de cómo cortar las piezas del blister y todo esto, pues lo hablamos. Pero bueno, vamos a utilizar el calibre porque hay una pieza, lo que es la parte del timón, ahí con el mini taladro, que no, el agujero estaba hecho pero no entraba bien y bueno, pues hemos tenido que agrandar el agujero para poder pegar lo que es el timón del barco. Yo tampoco entiendo mucho de las partes del barco, así que perdonadme si digo alguna tontería porque no estoy muy puesto con los nombres técnicos de si el tema de la proa, la popa y todo eso, pero más cosas. Para piezas grandes sigo prefiriendo utilizar el pegamento de Rebel, el Contact Profesional, porque me parece que pega mejor o agarra mejor las piezas grandes. Y para las pequeñitas y el detalle me gusta el de Tamiya. Así que nada, la base la verdad es que se montaba la última parte, pero me apetecía montarla. Sí, noté una cosa nada más sacarla de la caja, no sé si se verá en el vídeo, que es que tenía la impresión de que el casco viene ligeramente torcido por la parte central en la parte superior y me costó un poquito poner la cubierta. La cubierta de los extremos, no, como veis, tanto de la proa como de la popa, pues encajan perfectamente y se ponen bien. Sí me costó lo que es la pieza, una de las piezas principales grandes que va en el medio. Como estamos pegando grandes piezas y no lo vamos a poder sujetar por pinzas, pues vamos a utilizar la cinta de enmascarar o otra cinta que tengáis para sujetar las piezas y que queden bien unidas y pegadas a lo que es el casco principal del barco, que es lo que estamos haciendo en esta parte. Ya hemos pegado la cubierta principal, pero os puedo asegurar que me costó. Y luego detalles, la verdad, de lo que es en la parte donde van las barcas que llevaban para si tenían que utilizarlo de supervivencia, todo eso, o sea, todo lo que va encima de la cubierta, que no me salía la palabra, encima de la cubierta, no es que haya muchos detalles. Tenemos, como veis, una fila de varias filas de lo que son barcas de salvamento o barcazas o botes de salvamento. Como doy por hecho de que la mayoría de vosotros pues conocéis la película de Titanic, ya visteis que pues nos echaron a la mar todos los botes de salvamento, no todos iban llenos, el caso es que murieron unas 1500 personas cuando el Titanic de madrugada impactó contra un iceberg, no sé si por babor o por estribor, no recuerdo ahora, bueno, por el lado derecho, no sé ahora qué es babor y qué es estribor, si no me lo comentáis.
Y bueno, pues perecieron 1.500 personas en el hundimiento, que fíjate, era el viaje inaugural del Titanic y menudo viaje de inauguración tuvo. Todo esto, pues me lleva a decir, digo, y bueno, ¿y cómo dejo yo acabado el Titanic si no tenía, digamos, pues no podía hacer cosas de desgaste o de óxido o de que ha estado mucho tiempo en el mar o cosas de estas? Porque el barco es que estaba nuevo. Lo sacaron del puerto, yo creo que estuvo, lo fabricaron en 4 años o así aproximadamente, y bueno, pues no sabía muy bien cómo darle el acabado final. Si os fijáis lo que es en la proa, tenemos un agujero, que no sé si es que había que dejarlo así, pero me parecía un poco raro que viniera con ese agujero, así que lo que hice fue comprar placas de poliestireno y cortar una plaquita lo mejor posible, porque la verdad es que compré un plástico quizás demasiado grueso para esto, para taparlo. Y bueno, luego lo pintas, tampoco se va a notar, pero no quería dejar ese agujero al descubierto. Una vez que ya tenemos montado pues todo, ¿qué tenemos que aplicar de lo primero? Ya sabéis, el color de imprimación. Sigo utilizando de Vallejo porque es lo que más tengo y tendré que gastarlo y utilizarlo aunque no me guste del todo. Ahí os he marcado unas gotitas porque como tengo la manía de no ponerle la tapa al depósito del aerógrafo, si haces movimientos enérgicos y está muy lleno, que estaba muy lleno porque es una pieza grande, como veis, no me coge casi encima de la mesa, pues lo llenas mucho para poder pintar la mayor parte de la superficie. Es muy cómodo en este modelo o en esta maqueta en concreto utilizar el stand de Tamiya. La verdad es que le doy bastante uso porque te sujeta muy bien la pieza y además lo puedes ir girando sin tener que tocar tú con las manos el barco para ponerlo de un lado o de otro. Como siempre, el tema del enmascaramiento. En el casco tenemos tres colores. Tenemos el color que digamos va, el que no se ve, el que está por encima de la línea de flotación, y luego el de la cubierta. Así que es muy importante seguir una línea, por eso podemos seguir la línea que viene marcada de los camarotes de tercera y poner la cinta de enmascarar para separar un color claramente de otro. El color del casco a mí no me parecía que era el correcto, según indicaba el manual, pero bueno, siguiendo la referencia que te indicaban y en equivalencia con el de Vallejo, pues era como esta especie de marrón chocolate que estáis viendo. Yo más bien lo hubiera pintado de rojo, que es lo que he visto siempre por ahí, pero indicaba esto en el manual. Digo, bueno, pues lo pinto. Me gusta ceñirme mucho al manual. Quizás no es lo bueno. En la parte de proa, no sé si también en la de popa, lo que es la parte de arriba del casco, pues va pintado como veis en dorado, en oro metálico. Eso sí, queda bastante chulo con el contraste del negro, que es la mayor parte del casco que va pintada, y luego con la cubierta. Como veis, no estoy enmascarando mucho, solamente la parte de abajo para no mezclar los colores, y voy un poco pintando a lo loco. Luego, no importa si lo manchas de un color, porque la cubierta, aunque se haya manchado de blanco, como tienes que pintar la cubierta, pues vas a tapar lo que hayas manchado con el blanco. Tapas evidentemente o enmascaras para no manchar de marrón o del color de la cubierta el resto del barco que has pintado anteriormente, y con eso pues ya lo tienes cubierto. La peana igual. Todo esto, la verdad es que según lo estaba montando y pintando, estaba haciendo la idea estaba pensando todavía en la parte de final del barco, pero porque podía haber tirado quizás por haberlo roto, por donde se rompió el barco o haber hecho, no sé, haber puesto algas marinas encima del casco, desgastado la base. Pero bueno, pues al final decidí dejarlo tal y como salió de fábrica, porque la verdad es que no se me ocurría muy claramente qué hacer, ni tampoco lo voy a incluir en un diorama. Y no lo iba a poner, lo podría haber puesto también la base con el casco roto, pero bueno, tampoco me quería meter en demasiados follones, quería dejarlo según venía en la maqueta y ya está. Con la base llevaba nada más que dos colores, lo que es el color de la base. Bueno, llevaba tres colores: el color de la base, luego el cuerpo principal en negro, y luego las letras que veis que están en relieve irían en dorado. Aquí tampoco tenía claro si pintarlo a pincel, porque ya sabía que iba a ser bastante complicado, sobre todo con el pulso que yo tengo, o utilizar rotuladores. Que rotuladores, bueno, pues algunas veces te puede venir bien o no, ya lo veréis más adelante.
Hemos terminado la parte de pintar de la cubierta, la parte de blanco tendremos que dar algunos repasos y pintar más partes de la cubierta a pincel, pero como veis, al quitar la cinta de enmascarar no hemos tenido suerte, no se ha llevado ningún rastro de color y ha quedado perfecta, como veis, la línea de división entre lo que es la cubierta, la parte negra, y la parte inferior del barco, que es la que iría por encima, un poco por encima de la línea de flotación del barco. Luego tenemos los pequeños detalles que traen la cubierta, ya os he dicho que no trae muchos. Ahí estaba pintando a pincel y yo creo que para estas labores, pues a lo mejor lo mejor hubiese sido utilizar el pincel. Pinceles nuevos que estaba utilizando, por cierto, de Army Painter, que van muy bien. Luego, por probar, siempre es por probar y por experimentar, he utilizado los rotuladores Sakura, que ya los habéis visto en otros vídeos, que es como si fuera un pincel pero de rotulador, porque tiene la punta blandita y la verdad es que son muy cómodos y muy prácticos a la hora de pintar. Como parte del plástico que había puesto o de otras zonas blancas que tenía que pintar, digo, voy a ver qué tal se me da con el rotulador, pero la verdad es que, a pesar de que los rotuladores Molotov son de los mejores que he probado, no me convencía para pintar la cubierta con los rotuladores de Molotov y quedaba al final mucho mejor de tirar de pincel. Lo que pasa que, bueno, son seguramente con pincel te va a tocar dar un repaso porque no cubría del todo y muchas partes me volvió a tocar a pintarlas de nuevo. Estamos pintando lo que son las barcazas y luego alguna parte. Otra vez utilicé estos rotuladores de Molotov, los Liquid Chrome, que me encantan, sobre todo para pintar los espejos, a lo mejor retrovisores de vehículos y tal. Quedan muy bien porque reflejan mucho. Esto es lo que os decía, ¿no? Que con el rotulador de Posca, otros excelentes rotuladores, pues si los Papermanía intentaba hacer las letras, pero bueno, es complicado seguir el relieve, sobre todo porque el rotulador de Posca tenía una punta demasiado gruesa como para no salirse, y al final pues combiné, hice el recuadro con el rotulador de Posca y las letras con el de Papermanía. De lo poco que me quedaba ya, pues bueno, las chimeneas, que eran lo que le iban a dar ya el toque final al barco. Luego quedaba una parte de poner el hilo, de unos hilos que van, no sé si son de antenas o de qué hacen, porque van por el barco para sujetar a unos palos mayores que tenía. Y eso me daba un poco de cosa porque no he puesto muchos de esos y bueno, en el submarino puse y con el Loctite, pues bueno, se me da así. El color de las chimeneas que ponía en amarillo, por lo menos este amarillo que estaba poniendo, tampoco me convencía del todo el color. No sé, quizás esperaba otro amarillo, no sé si más anaranjado que. Y bueno, por la base del Titanic, como veis, después de quitar el enmascaramiento para que no se manche de negro la base de marrón, pues no quedó mal. Para pegar las calcas, como siempre, estoy utilizando el Microscale de las dos soluciones que tienen, el azul, que es el set, y el rojo, que es el sol. El primero que se aplica es el azul y el último que se aplica para que se adapte bien la calca a la superficie de la maqueta, pues es el sol. Hay que tener cuidado, ya sabéis, a la hora de ponerlas. Y una vez que seca, la verdad es que se adapta muy bien lo que es la calca. Parece que las letras del Titanic están grabadas en el propio casco. También en el casco donde habéis visto las letras de Titanic me hubiera gustado quizás hacer los agujeros para que fuera un poco más vistoso. Tuve un problema con la bandera que va puesta en popa, con la bandera inglesa, que bueno, se rompió la calca, la verdad, por culpa mía. Ahí estoy utilizando un producto muy curioso que se llama Accelerator, es de Mick Jiménez, de Amo, y lo que hace es que acelera el tiempo de secado del pegamento y facilita mucho las cosas. Yo no creía mucho en él, pero tenéis que aplicar el Accelerator donde vayáis a aplicar el pegamento, luego ponéis el cianocrilato del superglue, de Loctite o lo que vayáis a utilizar, y enseguida vais a ver que el hilo queda pegado, con lo cual conseguimos pegar de una manera muy sencilla y rápida y fácil los hilos gracias al Activator. O sea que lo que hace el Activator es eso, es acelerar el tiempo de secado del pegamento del superglue.
Y bueno, luego le apliqué ahí unas manchas en las puertas de embarque que no me convencieron del todo, no sé por qué se lo hice y digo, va, pues se lo dejo, porque al final, aunque sea un error, digo, me gusta dejarlo marcado para ver los errores que he tenido y no cometerlo en otras maquetas. Y bueno, pues este es el resultado final del Titanic. Lo tengo puesto pues al lado del submarino que ya os mostré. Espero traer más maquetas de barcos, que sé que, aunque parezca raro, casi es de lo más solicitado, más que de carros de combate o de aviones, quizás porque es menos visto. Pero bueno, esta era bajo petición, creo, de alguien que me lo sugirió en un comentario. Ya sabéis que me lo podéis poner, lo que pasa que pues no siempre va a ser posible o el encontrar la maqueta o el traerlo a tiempo para que lo veáis, porque luego tengo yo mis propias maquetas que he comprado y todo esto, pero bueno, pues se hará lo que se pueda. Así que ahí tenéis el resultado de esta maqueta de Hobby Boss del RMS Titanic. Espero que el vídeo os haya gustado o, como siempre digo, que al menos os haya entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.